Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino. Plataforma educativa elnuestra.online. De la misma manera van a tener las especialidades, esto digamos se mantiene más o menos igual, pero en cada una de ellas también cambia la estructura. Tenemos entonces la bienvenida, la ruta única de aprendizaje que en esta oportunidad ofrecería el especialista, los foros o reuniones de grupo de inicio, el nombre del contenido que está activo, el bloque de infoteca, léase recursos que el especialista va a entregar para cada uno de los contenidos o competencias, y también los foros de cierre. Esto se repite nuevamente con la misma estructura en el área de valores. Fíjense que voy a ir bajando progresivamente para que la vean, que tiene la misma estructura, y en el área de música, ¿ok? Existe una pequeña variación con respecto a las aulas del segundo grupo y tercer grupo, por cuanto se añaden inglés e informática. Sin embargo, en cada una de ellas, o como ustedes verán, se mantiene la misma estructura que tiene el aula integral o la pestaña de nuestras áreas de aprendizaje, que es la pestaña que maneja la maestra y la auxiliar de cada una de las aulas. ¿Sí? Como última novedad, quisiera también comentarles que en el menú a la izquierda, saben que ese es el menú que podemos tener totalmente, digamos, abierto, como también colapsado, se nos va ahora a presentar de forma visible el libro de calificaciones. Esto quiere decir que ahora usted va a poder ir progresivamente viendo cómo se almacenan allí las calificaciones, o mejor dicho, en este caso la retroalimentación, los mensajes de retroalimentación o evaluación que las docentes van a ir entregando conforme van viendo los resultados de las actividades de aprendizaje. Si, por ejemplo, en este caso yo fuese una estudiante del aula, acá en la visión del usuario yo tendría agrupado, fíjense bien, tenemos acá una gran, vamos a decir, una gran categoría que sería el nombre del aula, y luego tengo dentro de formación personal y social las actividades pedagógicas en cada una de las competencias, acá el espacio en donde aparecería el feedback que deja el docente, inclusive la retroalimentación escrita, donde acá, pues si yo estuviese ya siendo evaluada, encontraría la literatura de lo que las docentes van a ir poco a poco dejando al alcance de ustedes, de manera que puedan ir llevando un récord, no solo de manera aislada, digamos, y tener que ir a cada una de las actividades por separado, sino que en el libro de calificaciones ya le aparece de forma ordenada cada una de las actividades de aprendizaje dentro de las respectivas subcategorías. Esto quiere decir que va a encontrar agrupadas todas las actividades del área de formación personal y social, del área de relación con el ambiente, del área de comunicación y representación, del área de educación física, música, inglés, informática, y de esta manera, repito, usted poder tener todas las actividades de manera organizada. De esta forma, creemos que el aula va a estar mucho más cómoda, mucho más navegable, mucho más usable. Es importantísimo que ustedes recuerden que cada uno de los recursos y libros son totalmente descargables. Esto quiere decir que usted debería ingresar a diario, la primera vez tratar de rescatar, de descargar todos los recursos para que los utilice fuera de línea y su tiempo, digamos, de conexión se reduzca al mínimo posible. Evidentemente, nosotros como gestores estamos a cargo del aula, sobre todo para poderles ayudar con cualquier tipo de dudas técnicas que tengan, así que si
si tienen a bien, pues dejar esas dudas en el foro que se llama Sala de Ayuda y Dudas Técnicas, que corresponde a la pestaña del espacio informativo, con muchísimo gusto nosotros les vamos a ir atendiendo todas esas dudas y acompañándolos para que este segundo momento sea efectivo y exitoso. Muchísimas gracias a todos por su atención. Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino. Plataforma educativa elnuestra.online.